Hola amigos, ¿cómo están? Yo bien. En el vídeo pasado hice el iceberg de los DVDs piratas de Dragon Ball. Y estoy seguro que ustedes querían saber más sobre el usuario de Caricial o el creador de los DVDs de la saga de Cell y de Dragon Ball GT. Bueno, como todos saben, este es el usuario con más misterios en la comunidad de los DVDs de Dragon Ball. Bueno, en este vídeo voy a hablar sobre este usuario y sus misterios. Bueno, ya sin nada más que decir, disfruten del vídeo. Este usuario era un creador de DVDs piratas. Este usuario se hizo conocido por los DVDs de Dragon Ball GT y la saga de Cell. Es un total misterio si hizo más DVDs, pero esos son los únicos DVDs que saben de su existencia. Aunque se rumorea que él es el creador del DVD tan infame de Dragon Ball Earth Revolution, esto es porque ese DVD trae los volúmenes 3 a 5 de Dragon Ball GT y ambos DVDs tienen 5 volúmenes o 5 capítulos, como le quieran decir. Y el DVD de Revolution tiene vídeos extraídos de unos DVDs, como el primer volumen está extraído del DVD de Julián Solo de Dragon Ball Earth. Lo mismo con el volumen 2 y el 3 es desconocido, el volumen 4 es su DVD entre comillas. Pero una cosa que me hace dudar es que no tiene su intro en el DVD. Aunque probablemente no lo puso, ya que no tiene nada que ver series o animes. Pero bueno, vamos al siguiente misterio. No sé si a alguien le importe tanto esto, pero casi todos tienen un icono lo cual usan para identificarse, como por ejemplo yo uso a Goku Super Saiyajin 5 Majin para identificarme. Dragón Gótico, el dragón maligno de Dragon Ball GT. Y Julián Solo, el personaje de los Caballeros del Zodíaco del mismo nombre. Caricia usaba la imagen de un bebé ángel. Pero como dije, no sé si tan importante, pero se han preguntado cuál es el origen de esa imagen. Bueno, el origen es esta pintura que ves en pantalla. Este es el origen de su icono, por si se lo preguntaban. Esta pintura es del artista italiano conocido como Rafael. Bueno, esto es una teoría de que Cupido, el usuario que aparece en el DVD de Dragon Ball Earth de Julián Solo, sea en realidad Caricia, ya que los dos tienen su icono como un ángel. El icono de Caricia era un bebé ángel y el de Cupido era rey del anime Evangelion. Otra cosa, que su correo también termina con allmail.com. Pero no se conoce mucho de Cupido, bueno, al menos yo no conozco quién será. Lo único que se sabe es que ha trabajado con Julián Solo. Ojalá se hayan preparado por esto, ya que esto los va a poner algo tristes, pero no hay forma de contactar con Caricia. Así es, será imposible contactar con Caricia. Ustedes dirán que tiene su correo en sus DVDs, pero lamentablemente su correo ya no está disponible. La única forma que se podría saber por lo menos algo de él o ella es preguntándole a Julián Solo. Pero es muy riesgoso, ya que corres el riesgo de que te saquen del grupo de Facebook, o peor aún, que te termine bloqueando. Pero ¿y si les digo que todavía hay probabilidades de encontrarlo? Bueno, mientras andaba viendo los miembros del grupo, vi que uno de los miembros del grupo se llamaba Caterine CV. Puede que sea Caricia, aunque no podemos estar seguros, y como dije, la única forma de saber más de ella es preguntándole a Julián Solo. We'll be right back.
Creo que este es el misterio más misterioso de este top en mi opinión. Esto es un misterio total de la canción de su intro. Esta canción suena como si fuera de los 80s y suena tipo el género de pop electrónico. Posibles bandas de esta canción son Magneto, o el artista de la canción Sandstorm, pero les vuelvo a pedir de favor si conocen esta canción por favor déjalo en los comentarios o si te ha parecido esta intro en algún DVD además de GT y la saga de Cell. Le mando saludos al que me diga el nombre de la canción o el que me diga si les ha aparecido esta intro en algún otro DVD. Puede que esta usuario haya hecho más DVDs además de Dragon Ball GT y la saga de Cell. Recuerden lo de que ella hizo el DVD de Dragon Ball AF Revolution es solo una teoría. Pero si hay un DVD que estoy seguro que es de ella y es el DVD de la saga de Broly. Ustedes me dirán cómo. Fácil, yo tengo la carátula original del DVD de la saga de Cell y la saga de Broly, y ambos DVDs tienen la ubicación San México Hidalgo, bueno no creo que suficiente información para confirmar esto y lamentablemente no tengo la carátula original del DVD de Dragon Ball GT así que no puedo confirmar esto, bueno pasemos al siguiente y último misterio. No te has hecho la pregunta de dónde está Caricia ahora. Yo no sé mucho de dónde estará o qué fue de ella. Probablemente hay personas que piensan que ella está en la cárcel por piratería pero no es así ya que las leyes de México son mucho más diferentes que las de Estados Unidos. En Estados Unidos terminarás en la cárcel por piratería mientras que en Latinoamérica solo es de pagar una multa y te dejan en paz aunque no es legal la piratería. Pero no, Caricia no está en la cárcel. Ni mucho menos está muerta. Esta usuaria probablemente dejó la piratería pero sigue en el grupo de los DVDs piratas. Este usuario es uno de los más misteriosos de la comunidad de la piratería, se desconoce casi todo de ella pero todavía tenemos formas de saber quién es. Bueno amigos, espero que les haya gustado, si es así dale like y suscríbanse, bueno nos vemos en otro video, chao.